Hey, ¿qué tal a todos? Las entidades gubernamentales de Cali y sus municipios aledaños, proyectados como beneficiarios del Tren de Cercanías, la Gobernación del Valle y las alcaldías de Jamundí, Cali, Palmira y Yumbo, han llevado a cabo una entrega simbólica del estudio de viabilidad de este proyecto de transporte. Además, han comunicado que se espera que a principios del año 2025 se logre completar el proceso de adjudicación para la construcción de su primera línea. Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, resaltó la presencia del proyecto ante la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del Ministerio de Transportes el pasado mes de octubre, con el propósito de poder obtener respaldo técnico. De igual manera, en paralelo, se han dado pasos significativos, como la instauración de la Autoridad Regional de Transporte y el órgano gestor, elementos que son fundamentales para poder asegurar tanto la construcción como la operatividad de todo el tren. Adicionalmente, el secretario de Infraestructura del Valle del Cauca, Frank Ramírez, destacó este hito como un logro significativo, considerando la envergadura del proyecto y la extensa labor que ha dedicado a su desarrollo durante varios años. Sin embargo, aunque aún se están evaluando los costos, se estima una inversión cercana a los 4 billones de pesos, que estará sujeta al proceso de cofinanciación que se concrete con el gobierno nacional. Ya en cuanto a ello, y más específicamente, el proyecto en su conjunto abarcará una extensión de 73,4 kilómetros, según indicaciones de la misma gobernadora. No obstante a ello, la sección prioritaria será la que conectará Cali con Jamundí, comprendiendo 23,14 kilómetros y 21 estaciones, con la expectativa de poder movilizar alrededor de 51,8 millones de pasajeros anualmente. De igual manera, Juan Camilo Pantoja, gerente de estructuración financiera de la Financiera de Desarrollo Nacional, resaltó el impacto positivo del tren al poder reducir el tiempo de viaje entre Jamundí y Cali, disminuyendo significativamente los accidentes viales y mitigando la emisión de cerca de 1.2 millones de toneladas de CO2 al año. Y de acuerdo con datos proporcionados por la Financiera de Desarrollo Nacional, se prevé que para el año 2032 puedan operar 35 trenes en esa primera línea, aumentando a 40 para el año 2050, cada uno con capacidad para 1.000 pasajeros con un espacio de 6 individuos por metro cuadrado, equipados con aire acondicionado y propulsados por energía eléctrica. Ya en cuanto a los términos del cronograma, se espera poder obtener la aprobación técnica del proyecto en enero del siguiente año 2024 y la aprobación fiscal en febrero del mismo año. Posteriormente, se plantea tanto cerrar el convenio de cofinanciación en julio de 2024 como poder iniciar el proceso de licitación en agosto y dar inicio a la construcción en abril del año 2025. De esta manera, María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, reiteró en cuanto a la necesidad de poder agilizar los procesos técnicos y fiscales para poder dar inicio a la licitación y a la contratación de este proyecto, aunque claramente resta un camino por recorrer para poder determinar la fecha precisa del primer tren en funcionamiento. Sin embargo, se ha establecido el compromiso de iniciar el proceso de contratación el próximo año. De igual manera, la gobernadora electa del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde electo de Cali, Alejandro Eder, han expresado su compromiso para hacer realidad este proyecto, considerándolo como el más significativo para todo el departamento. Ambos mandatarios se comprometieron a trabajar para su materialización durante sus respectivos mandatos, estimando la generación de entre 5.000 y 10.000 empleos durante su construcción y hasta 2.000 empleos una vez esté concluido. Por último, es importante resaltar que el segundo tramo prioritario del Tren de Cercanías conectará la ciudad de Cali con el municipio de Yumbo, considerando la importancia industrial de este último territorio en el Valle del Cauca y la cantidad de trabajadores que se desplazan diariamente desde esta zona hasta la capital del departamento del Valle del Cauca.
Según proyecciones de la Financiera de Desarrollo Nacional, las estaciones contarán con andenes centrales de entre 7 y 13,9 metros, con capacidad para poder albergar entre 2.000 y 21.200 pasajeros. Además, las estaciones tendrán longitudes promedios de entre 134 y 212 metros. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de estos importantes proyectos que se construirán en Colombia. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video.